Encontrar dinero para vivir, cada vez más difícil en Cisjordania. Antes del 7 de octubre, había 200.000 palestinos que tenían permisos para trabajar en Israel, incluidos 150.000 en Cisjordania. Pero desde los ataques de Hamas, el Estado israelí ha cerrado sus fronteras y suspendido los permisos de trabajo. El resultado es que los palestinos afectados se encuentran desempleados e indigentes, en un territorio donde la economía se encuentra en grandes dificultades. La situación económica es muy difícil. Estamos desempleados desde hace 2 meses. No tenemos ningún trabajo. Los que tenían ahorros ya los han gastado. Vendimos el oro de nuestras esposas. Después de eso, no nos ha quedado nada. Mantengo a 10 personas. Tenía 2 hijos que vivían conmigo. El mayor murió. Ahora su viuda y sus hijos viven conmigo. Para los comerciantes, la situación es delicada. El director de este supermercado vio caer sus ingresos en un 70%. Ya no puede dar crédito a todos los clientes que lo solicitan, por miedo a no ser nunca reembolsado. Le ponemos límites a los créditos que otorgamos, porque no puedo ofrecer préstamos y más préstamos. Antes era sencillo, los trabajadores venían a pagar a fin de mes, pero hoy no hay esperanza de que lo hagan. En las últimas semanas, Israel habría permitido a los palestinos volver a trabajar, principalmente en sus asentamientos establecidos en Cisjordania. Hay alrededor de 8.000 que han regresado, especialmente en sectores donde la mano de obra es necesaria, como la salud o el saneamiento. El Ministerio de Economía de las Autoridades Nacionales Palestinas estima que el territorio está perdiendo 24 millones de dólares por día desde el inicio de la guerra a causa de la falta de consumo.